Ahora vamos a entrar a nuestra primera enseñanza correspondiente para el día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Ya vamos en el capítulo 22. Lucas capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Lucas capítulo 22, versículo 1 hasta el versículo 21. Allí tendremos nuestra primera lección del día de hoy. Ya los pastores, ministros, están listos, preparados para predicar la palabra del Señor con autoridad del Espíritu Santo. La lectura la tendrá nuestro hermano evangelista internacional, Lester Noriega. Adelante, varón. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judá por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Señor, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana, en esta primera enseñanza en la voz de nuestro pastor Juan Rafael Luque y de cada uno de los ministros que nos ayudarán a disertar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Amén, amén. Estamos felices. Sí, señor. Que Dios bendiga al cielito, que Dios bendiga a los pastores que nos acompañan y también al cielote que siempre están pendientes de estas lecciones que día tras día se dan a través de estos matutinos que se transmiten desde Guanare para toda la tierra. Gloria al Señor. Estamos ubicados ya en el libro de San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22. Y estamos empezando ese capítulo en el día de hoy. Tiene un título aquí para empezar. Dice, El complot para matar a Jesús. Ya nosotros sabemos que siempre, siempre estos fariseos, estos escribas, estaban pendientes a ver cómo podían trancarle el camino al Señor Jesucristo. Esperaban cualquier oportunidad. El trabajo del diablo, que el Señor lo reprenda, Amén. siempre entorpecer la obra de Dios. Cuando alguien está haciendo la obra de Dios con limpia conciencia, entonces el diablo utiliza cualquier cosa para trancarle el camino. Cualquier cosa, no, pues, no es que ahora están los, los fariseos solamente. No, hay muchas cosas, especialmente los demonios. Los demonios, cuando ven que algún siervo del Señor está haciendo un buen trabajo está haciendo un trabajo excelente. entonces el diablo se preocupa, pero mucho, hermano. hace reunión con los demonios y le dice qué podemos hacer con, con esta persona. mira, está haciendo un gran trabajo. está ganando alma para, para cristo. no puede ser que lo dejemos. hay que atacarlo de alguna manera. ah, bueno, el diablo prepara todo para ver cómo lo hace tropezar. algunos le pone el dinero que le ponga el corazón al dinero y entonces se le mete un demonio de platero. A otro se le mete un demonio, si es hombre, se le mete un demonio de carnalidad, que deja de mirar a Cristo y pues se pone a mirar a las mujeres que no son su esposa. Bueno, esa es una forma de trabajarlo. Y entonces llega esa persona, pierde el control, pierde la visión y entonces... Cae en, 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 en la perversidad del diablo y ya le trancó el paso. Y eso era lo que procuraban hacer estos, estos caballeros, fariseos y escribas. No importa la posición que tenga una persona, pero una persona puede ser un tropiezo, un tropiezo para cualquier siervo o sierva del Señor. Por eso tenemos que andar siempre, como dice la gente, mosca, cuidado. Cuidado, porque por cualquier lado andan los fariseos, los demonios y los escribas listos para atacarnos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Aquí dice el versículo 1, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Nosotros sabemos que todo judío, después de 12 años, al cumplir sus 12 años, después de 12 años, todo judío debe, tenía la obligación de subir a Jerusalén. ¿A qué iban? Subían ellos a Jerusalén como lo hacen hoy día todavía. Para celebrar aquello que sucedió cuando por fin el faraón, que lo estamos estudiando en la, en la última enseñanza, el faraón estaba cerrado para dejar ir al pueblo. Y sucedió que le puso lo último, eso fue el matracazo, fue el, como se dice, el disparo certero. Sí, señor, la muerte de los primogénitos. Ay, ay, ay. Ese fue la estocada final. Ellos celebran eso, que Jehová ese día terminó con los primogénitos, pero no de los judíos sino de los, de, los, de los incrédulos, de los malucos, de los egipcios. El pueblo de Dios, nuestros hermanos mayores, que estaban en Egipto también, ellos obedecieron a la orden del Señor. Moisés le dijo que lo que tenían que hacer era ponerle sangre de cordero ahí en la, en la puerta y que el ángel de la muerte ¿eh? pasaría. Y no entraría a esa casa. Qué lindo es obedecer al Señor. Pues se oía solamente los gritos. Nuestros hermanos mayores oían eran los gritos de los hijos de los egipcios. Los primogénitos. Se oía eran los gritos cuando la espada aguda del ángel de Jehová los traspasaba. Todo lo que sucedió por la rebeldía de un hombre llamado Faraón. Por eso es que es bueno delante del Señor ponerse suavecito, no se rebelde. Esta fiesta de los panes sin levadura, o lo que llamamos la Pascua, se celebra todos los años en Israel. Por ahí entre marzo y abril, creo que es el tiempo de, la, de esa fiesta. A Jesús lo llevaron a los 12 años también, porque era obligatorio o es obligatorio que todo judío subiera, allá a esa fiesta, a recordar cómo ellos habían salido, o sus padres, sus abuelos, habían salido de la esclavitud. Nosotros también tenemos que a veces detenernos y meditar de dónde me sacó el Señor a mí. Quizá usted dirá, bueno, yo no hacía nada malo. Pero igual lo sacó de la incredulidad. Porque usted antes no creía. Como los demonios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero no se arrepienten. Algo ha hecho el Señor en nosotros para recordarnos. Y es bueno. Ellos recuerdan. Dónde estaban ellos. Y a dónde están ahora. No nos olvidemos. De dónde nos sacó el Señor. Algunos. Los ha sacado el Señor de la droga. Los ha sacado el Señor del la, de la, ladronismo. De las mafias. De, de la borrachera. Muchos. No. Mire, usted le pregunta a una gran mayoría de evangélicos que siquiera lo que ellos hacían en emborracharse. Toma, Michi. La mayoría. Porque mire, usted ve aún los jovencitos. Hoy día. Epi, tú tomabas. Sí, yo empecé a los 12 años, dicen algunos. Hermanos queridos, de allá nos sacó el Señor y tenemos que recordarlo, no como hacen los judíos cada año, ¿no? Nosotros tenemos que recordarlo continuamente. Cuando nos acercamos al Señor en oración, le decimos, Señor, gracias por lo que hiciste conmigo. Yo era un pobre diablo que no tenía ni esperanza, ni fe, nada. Pero hoy soy lo que soy, como le dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy por tu gracia, tu misericordia. Continuamente tenemos que recordar eso. Usted que tiene su esposa, usted pensaba que nunca se iba a conseguir una esposa como la que tiene. El Señor se la dio. Si usted, hermana, quizás la gente le decía que usted era muy fea, pero se consiguió un feo, pero de Dios. Dele gracias, Señor, mi esposo tan bonito que es. Nadie lo quería antes, pero ahora yo lo quiero mucho. Y tú, Señor. O sea, tenemos que recordar lo que el Señor ha hecho con nosotros y agradecerle continuamente. Amén. Porque el Señor le gusta que nosotros seamos agradecidos. Dice el versículo 2, y los principales sacerdotes y los escribas. Buscaban cómo Matar. matarle, maquinando. Dice que el, el, el impío, el maluco, maquina, pasa todo en no, toda no la noche. Uh -huh. Esos diablos, sacerdotes y esos escribas no dormían, hermano, preparando a ver cómo hacía y dónde está. Y mandaban espías, se iban así como medios creyentes, como espías. Para averiguar, a ver por dónde lo agarraban. Pero el Señor inteligente, el Señor inteligente, y como no era su tiempo, mire, podían ponerle lo que le pusiera. Pero él tenía ya su tiempo que Jehová se lo había planteado, se lo había, se lo había establecido. Y nadie podía hacerle nada al Señor antes del tiempo estipulado por Dios. Así que nosotros no tenemos por qué tener miedo. Cuando ten, tenemos que salir a predicar, y veces un barrio, un daño, un barrio dañado, un barrio malo. Y entonces el diablo dice: Pero cuídate, va a dar una pedrada, te van a matar. No, y hay mucha oscuridad. Yo no puedo llegar para allá porque me pueden, me pueden matar. El Señor Jesucristo no tenía miedo de eso. ¿Sabe por qué? Porque ya Jehová le había establecido cuánto tiempo tenía que predicar en la tierra. Por lo tanto, mire que fue, llegó un momento que lo iban a derrumbar, lo iban a tirar por un barranco para abajo. Pero como no era el tiempo, ah, el Señor se las arregla facilito. Estaban todos esos diablos con pata ahí, acusándolo y procurando barrancarlo. Nosotros hemos estado ahí en ese lugar, en un precipicio, hermano, feo. Y ahí lo tenían, lo tenían, lo zumbamos, lo zumbamos. Pero el Señor llegó. Y pasó por en medio de ellos, y no se dieron cuenta, así que no hay nada que temer. Nosotros podemos tener los peligros alrededor, pero el Señor es nuestro protector, lo hizo con el Señor, lo puso invisible, pues con nosotros también lo puede hacer, porque Él tiene un pro propósito para usted y para mí, y debemos de hacer cumplir lo que ya Dios ha establecido con cada uno de nosotros. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero no es cuando el diablo quiere que nosotros no vamos a morir, no Señor. Es cuando Dios lo permita. Usted se enferma y usted piensa que se va a morir. No, el Señor lo levanta, aunque sea despedazado. Lo une y usted siga adelante. ¿Cuántas veces hemos visto personas, hermanos en Cristo, que los despedimos, ya no se va y se va? Por lo menos cuando yo estaba enfermito, dijo una hermana, que Dios me la bendiga, le dice a mi esposa, le dice, hay que, hay, hay que dejarlo, que se vaya con el Señor, ya es tiempo, hasta cuándo, no, pero no era el tiempo. ¿Usted cree que una esposa va a recibir esa cosa así tan fácil? No, jamás. Jamás. Ah, y que la esposita de uno esté tiradita ahí. Y que llegue alguien y le diga, ah, ya le llegó el tiempo. Que el Señor reprenda no, al diablo. Man. El que dice el tiempo es Jehová de los ejércitos y no cualquier persona, que se muera, no, Señor, eso no es así. No es cuando el diablo diga, es cuando Dios quiera que nosotros nos vamos para el cielo. Y dice aquí, dice dice para matarle porque temían al pueblo. Siempre el diablo, el diablo huye porque como son maldades que hay pues todo el tiempo teme. No podían hacerlo públicamente. No podían, no podían utilizar la fiesta para hacerlo. Pero ellos estaban planificando. Y no podían hacerlo. Porque Jehová no lo iba a permitir. Dice el versículo 3 y con esto termino. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote. El cual era uno del número de los doce. Toma en cuenta esto. Y entró Satanás en Judas. Usted dirá, pero ¿y por qué no se le metió otro? Por eso es que la Biblia dice: Orad y velad para que no entréis en tentación. Amén. En la reunión donde estaban en la cena. No estaba solamente Judas, estaba Juan, Pedro, Andrés, todos ellos. Pues Satanás siempre anda buscando a quién metérsele. En la iglesia, Satanás está haciendo un trabajo, continuamente lo hace. Es buscando al que se descuida la palabra para, mire, Chupurún se le mete. La persona que se descuida, aunque está en el culto, pero el predicador está hablando, el pastor está hablando, y está por otro lado, quizás, mandando mensajitos. Tranquilo, a, a esos es que se le mete el diablo. Porque como no oyen la palabra, no tienen fundamento. Y como no tienen fundamento, cualquier ventarrón se los lleva. Aquí se le metió a Judas. Y usted se pregunta: ¿Y por qué tenía que ser Judas? No tenía que ser Judas. No estaba especificado que era Judas el que tenía que dejarse entrar al diablo. No. Lo que pasa es que puede llamarse Juan, puede llamarse Pedro, puede llamarse Sinforoso, Aniceto, Pancracio, lo que sea. El que se descuida, se le mete el diablo. Se le mete el diablo. Hay veces que el diablo toca las puertas de la esposa y le pone... Malas cosas contra el esposo, o sea, pensar que su esposo la traiciona, que su esposo es esto, o que el esposo ya, ya, no, ya no es el bonito cuando se casó, ahora se ve feo, arrugado, ahora no, no está simpático, ahora tiene el cabello, se le ha caído, la mayoría del cabello tiene una, una pista en la cabeza, se parece a Puerto Cabello, Puerto arriba y cabello abajo. Hermano, que empezamos a verle los errores, pero es el diablo que el Señor lo reprenda. Y el esposo se le mete, Satanás le toca la puertita y le dice: Mira, tu esposa, tu esposa ya no te quiere. Ya tu esposa, pero bueno, ¿cómo que no te quiere? Y tener cinco muchachos, chicos. Pero es el diablo que el Señor lo reprenda. Aquí dice: Y, y dice, y entró Satanás en Judas. Hoy no está Judas por ahí, nadie quiere, quiere poner a su hijo Judas, no, ¿quién? Ah, pero hay muchos que tienen el espíritu de Judas. Muchos que quizás carguen una Biblia bajo el brazo y quizás ore con los demás. Asista a una iglesia, pero está, está, está causando problemas. Judas se dejó usar del diablo, como hay muchos hoy día que se dejan usar del diablo. Dejan que Satanás entre a su corazón. Yo creo que esta lección para nosotros es importante. Tenemos que orar y velar para que ese diablo que se le metió a Judas no se nos meta a nosotros. ¿Cómo se le puede meter un, el, el diablo a un pastor? Que estamos, no estamos exentos de eso. Que el pastor empiece a preparar para su favor. En estos días decía nuestro hermano Juan, Juan Junior que él decía de que uno tenía que cuidarse, ¿por qué? Porque Satanás le pone, que cree que se la está comiendo, uh -huh. aprovechando la sensibilidad del pueblo, de, de voltear a la gente contra las autoridades de la iglesia, me refiero a las organizaciones, uh -huh. pero eso es el diablo que se le mete y uh -huh. se, y se, y se agarra en las cosas. Ayer dijeron, este celular es de Dios, pero era cuando estaba sano. De repente se le mete el diablo y dice: No, este celular es mío. ¿Por qué cambió? Porque Satanás se le metió. Ayer, digo yo: Bueno, esta casa pastoral es de Dios. Dios nos las dio y esto es de Dios. El día que yo me vaya, eso se queda aquí para el pastor que venga. Pero cuando se mete el diablo. Se nos introduce Satanás, entonces nos cambia la mentalidad. No, esto es mío. Ayer decíamos esto era de Dios. Decíamos esto es de Dios. Y hoy decimos esto es mío. Porque esto lo construí yo. Como si yo dijera, como director, y toda esta construcción ahí abajo de la dirección, eso es mío. Que es mío nada que mío nada, pero no, no crea que Satanás se queda tranquilo, así, tranquilo, no, siempre procurará hablarnos a la tapa el oído para decirnos lo contrario, mira, tú has luchado mucho, ¿cómo es posible? Eso es tuyo, ese carro es tuyo, no, hermano, nosotros no necesitamos quitarle nada a Dios, porque Dios es bueno, Dios suple para nuestras necesidades. No se deje meter al diablo Porque el que se deja meter al diablo Lo que sucedió con Judas Terminó ahorcado y reventado Sus entrañas se regaron en ese cerro Cuidado con las entrañas suyas Cuidémonos en el nombre del Señor Que Dios me los bendiga Amén. Que Dios me los guarde Amén, Amén. Yeah. Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien, seguimos hablando del complot para matar a Jesús, ya terminando este pedazo. Y estamos hablando de un personaje muy importante en el ministerio del Señor Jesucristo, ya que este hombre era el que administraba, era el hombre encargado de las finanzas. No a cualquiera se le da esta posición, no a cualquiera se le da el dinero para que lo administre. Ahora viendo Judas, eh, que el Señor Jesucristo... Estaba hablando de muerte, estaba hablando de que iba a morir, que sería entregado en manos de pecadores, que iba como cordero al matadero. Este hombre se vio apretado porque el hombre quería que el Señor Jesucristo estableciera su reino en ese momento, que en ese momento Él se estableciera como rey y libertara a Israel de la opresión de los romanos, libertara a Israel de ese yugo de los romanos. Y viendo que el Señor Jesucristo estaba hablando de muerte, este hombre se desilusionó a tal punto que quiso prácticamente manipular al Señor Jesucristo al hablar con estos eh, escribas, al hablar con estos hombres importantes para entregárselo. Quizás él pensaba dentro de sí, bueno, si yo se los entrego a ellos, el Señor Jesucristo va a mostrar su poder, va a libertarse él mismo y va a mostrar que es el Mesías. En el verso 4 dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Fíjese, él no fue a hablar con cualquier persona, él fue a hablar con personas que sabían que odiaban al Señor Jesucristo. Es que un murmurador busca otro murmurador para murmurar, para hablar del pastor para hablar de la directiva, para hablar del plan de trabajo. El chimoso busca otro chimoso para ver qué encuentra, para ver qué acota al tema de fulano, de fulana. Es que el drogadicto busca a el drogadicto para ver qué se puede hacer, para ver a quién pueden robar, igual que el delincuente busca el delincuente. El que juega fútbol busca a otro futbolista para entonces jugar al fútbol. Este hombre malvado y perverso... Buscó a los principales sacerdotes ya que él sabía que ellos estaban buscando ocasión para matar al Señor Jesucristo. Fue a donde ellos estaban. Y dice, y con los jefes de la guardia, y hablaban de cómo se los entregaría. Y ellos se alegraron. Fíjese, los escribas y fariseos por, tantos, por tanto tiempo, esperando el momento para matar al Señor Jesucristo, fíjese, enviaban personas para que se infiltraran allí y, y tomaran confianza para agarrar al Señor Jesucristo en alguna palabra y siempre salían eh, fallando, siempre fallaban en la misión. Ahora se dieron cuenta estas personas que entre los doce... Había uno que estaba traicionando a Jesús y ellos se alegraron, ellos dijeron, bueno, este es el hombre que verdaderamente nos va a entregar a Jesús de Nazaret y por fin vamos a salir de este problema, pensaron estos escribas. Y convinieron en darle dinero. Todo esto estaba profetizado, estaba profetizado que el Señor Jesucristo sería entregado y sería contado como uno de los pecadores. Ahora en el verso 6 dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Recuerden que el Señor Jesucristo siempre iba a lugares apartados a orar y a lo mejor Judas pensaba, bueno, en ese momento cuando esté en ese lugar apartado, yo se los entregaré a los escribas, yo se los entregaré a los fariseos, de manera que el pueblo no se dé cuenta cuando ya tengan al Señor Jesucristo apresado. Este era el pensamiento del Señor Jesús, ya el Señor Jesucristo lo había mencionado en la parábola de los labradores malvados, que ellos lo iban a matar, ya ellos sabían que el Señor Jesucristo conocía el pensamiento de ellos al querer matar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no tenía ninguna preocupación en este momento porque él sabía que ese era el plan y el propósito de Dios de venir a esta tierra a morir por nuestro pecado. Ahora estamos viendo cómo se prepara la escena para el día. Del sufrimiento del Hijo de Dios. Se está preparando esa escena para el día de la muerte del Señor Jesucristo. De manera que todo lo que está escrito en la Biblia se escribió para nuestras enseñanzas. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy de este hombre Judas? Bueno, que no seamos traicioneros. Si una persona nos confía algo a nosotros, ¿por qué entonces nosotros lo vamos a traicionar comentándoselo a otra persona? ¿Cómo nosotros vamos a dejar que el espíritu de Judas reine? En una congregación, este mordiendo al otro, este echándole cuchillo al otro y matándose unos entre otros, no, no puede ser así. En nosotros tiene que reinar el Espíritu de Jesucristo, las enseñanzas que el Señor Jesucristo dijo que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado, un amor incondicional. Eso es lo que nosotros debemos aprender y debemos practicar en nuestras congregaciones. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde hay un dicho hay un dicho por allí que dice que la cabulla revienta por el lado más delgado y los fariseos los escribas buscaban la manera de, de prender al señor de echarle mano al señor pero resulta que no conseguían ningún lado por donde meterse pero resulta que estaba judas por allí Echando bromas, Judá se robaba las ofrendas. Judá tenía un lado flaco y por allí se metió el diablo que el Señor lo reprenda. Y a pesar de que Judá era uno de los doce discípulos del Señor, y esto yo siempre se lo recalco a los amigos y a los hermanos también, a pesar de que Judas andaba con Jesucristo, él veía los milagros como el Señor le hacía los ojos a los que habían nacido sin ojos, con barro. Le daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, levantó a un muerto de cuatro días de muerto. Y allí estaba Judas mirando los milagros del Señor. Y sin embargo, el hombre no atendía bien el mensaje de la palabra del Señor, estaba pendiente de otras cosas. Entonces, yo siempre le pregunto a los amigos, ¿en quién cree usted? ¿Usted cree en el evangelista, en el pastor? En el discípulo del Señor en Judas, en este caso, o creen en Jesucristo. Si Jesucristo tenía 12 discípulos para ese momento y entre los doce había un traidor. Ahorita cuántos discípulos hay, hermano. Hay muchos discípulos del Señor Jesucristo en todo el mundo. ¿Cuántos traidores habrán? Ay, Dios mío. Pero usted va a poner la mirada en los traidores, en aquella gente. Hay personas que dicen, amigo, que dice: Para yo ser evangélico como fulano, mejor no soy nada. Pero, ¿y quién le está diciendo a usted que va a ser evangélico como Fulano? O como el hermano, como el pastor. Usted tiene que ser como es Jesucristo. Nosotros tenemos que mirar es a Jesucristo. Él es el único fiel, el verdadero y el que nos salva. Se llama el Señor. Por eso predicamos de Él, no nos predicamos a nosotros mismos. Entramos acá al segundo punto del capítulo 22 de Lucas. Dice: Institución de la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura. Comenzamos hablando de que estaba cerca la fiesta, pero ahora llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? Llegó el momento en que tenían que comer los panes sin levadura, la Pascua, matar el Cordero. Ya el hermano Juan Luque nos hablaba un poquito acerca de qué representaba este Cordero que sacrificaban eh, o que sacrifican los judíos todavía en memoria de cómo Dios había librado a sus primogénitos de la muerte. Estamos estudiando Éxodo en la última. Enseñanza de acá de los matutinos, estamos estudiando Éxodo y ya estamos casi, casi que llegamos a esa plaga donde llegó la muerte y visitó los primogénitos de los pueblos de Egipto. Y también la muerte, esa plaga pasó por el pueblo del Señor, pero resulta que había una alerta para el pueblo del Señor, que el que matara un cordero y agarrara la sangre y la colocara sobre el dintel de la puerta, entonces el ángel de la muerte veía la sangre allí en el dintel de la puerta y pasaba de largo y el Señor los libraba. Entonces, en memoria de eso, el pueblo de Israel siempre tenía por costumbre todos los años tiene por costumbre matar un cordero, sacrifican el cordero, agarran la sangre, posible que todavía hasta manchan la puerta, ¿verdad?, de la sangre de corderito en memoria de lo que el Señor, Dios Todopoderoso había hecho con el pueblo de Israel. Entonces, ahora vemos aquí que Jesucristo le habla a sus discípulos y le dice, es tiempo de que preparemos nosotros también la Pascua. Vamos a preparar la Pascua, el Señor no se quedó por fuera. Hay muchas personas que hablan mal del pueblo del Señor y más de nuestra organización cuando llegan épocas en el año donde hay que regocijarse, por ejemplo, la época... De diciembre, el nacimiento de Jesús, pero ¿por qué los evangélicos tienen que estar celebrando también? El Señor no se quedaba por fuera de estas celebraciones porque nosotros estamos en esta tierra, estimado amigo, estimado hermano. Hay cosas que nos tocan sin nosotros querer, pero nos tocan porque estamos en la tierra y aunque no quiera usted celebrarlo, bueno, manténgase por allí eh, escondidito, pero no se ponga a estar criticando y hablando mal de los demás. Vamos a, a mantenernos en paz, porque a paz nos ha llamado el Señor. Aquí dice que el Señor le dijo a su discípulo, eh, vamos a preparar la Pascua. El discípulo le preguntó, Señor, pero ¿dónde quiere que la preparemos? Y el Señor le dice, bueno en tal lugar la van a preparar, eso le, le corresponde a tu hermano, pero lo que me llama la atención acá es que los discípulos le preguntaron al Señor, siempre estaban preguntándole al Señor todas las cosas que tenían que hacer. Y aquí me quiero detener un momentico. Todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, vamos a preguntarle al Señor cómo quiere que la hagamos. Cuando hablamos de la institución de la cena del Señor, ciertamente ahorita cuando tomamos la cena no vamos a matar un cordero no vamos a sacrificar un cordero y no vamos a ir al, al templo a estar comiendo carne asada, a estar tomando vino. No, no, no. Porque una de las cosas que resalta más en la institución de la cena del Señor es que el Señor tomó el pan, lo partió y tomó el vino y le dio a sus discípulos. Entonces, habla de dos cosas que hace eh, puntualidad, lo que es el pan y lo que es el vino. El pan representación del cuerpo de Cristo y, las, y la copa, el vino, representación de la sangre de Cristo. Entonces, no vamos a caer en, en, en ese terreno de que vamos ahora a, a irnos a las iglesias, a matar un cordero, a asar carne y a comer dentro del templo, porque ya el apóstol Pablo nos enseñó un poquito acerca de eso, escribió y dijo, no, lo, el que tiene hambre no tiene casa donde coma, o es que menospreciáis la casa del Señor. Entonces no es que vamos a llegar a la casa de Dios, al templo, a estar comiendo, bebiendo, no, no, no. Es solamente para que nosotros recordemos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. El cordero ahora sacrificado se llama Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo entregó su vida, su cuerpo por nosotros, Él es el cordero que fue inmolado por nosotros. Ahora no es que... Eh, Literalmente vamos a agarrar sangre y la vamos a colocar sobre el inter de la puerta. Ahora no es que vamos a agarrar sangre y le vamos a colocar a nuestros hijos. No, 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 eso no es así. Esto ahora es por fe. El Señor Jesucristo ya murió, resucitó. Y lo que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón y creemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ya no nos puede tocar ni coquito. El diablo tiene que estar bien separado de nosotros porque ahora nosotros hemos sido cubiertos con la sangre del Señor. Y Jesucristo dijo que el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Entonces usted, hermano, miembro de la iglesia bautizado que muchas veces se queda por allá rezagado y no quiere tomar la cena del Señor no quiere comer el pan ni beber la copa entonces ¿qué, en qué tiene usted vida la copa el pan es como el alimento para que nosotros nos injertemos cada día más en el cuerpo de Cristo recuerde que hay tres bautizos el bautismo en, el, en las aguas, el bautismo en el Espíritu Santo y está el bautismo en el cuerpo de Cristo. Nosotros cada día tenemos que parecernos a Jesucristo, sumergirnos en el cuerpo de Cristo. Y la única forma de hacerlo es que nosotros en comunión nos reunimos, tomamos la cena del Señor, tomamos, comemos el pan, tomamos la copa y cada día nos parecemos más al Señor. Y por donde quiera que ande un hombre de Dios, una mujer de Dios, la gente lo distingue y dice, este es un hijo de Dios, este es diferente a la demás persona. Y Jesucristo dijo, yo voy y me tomaré a mí mismo. Y el que no se parece a Jesucristo no va a ser tomado. Por eso es necesario obedecer a la palabra del Señor. Cada día parecernos al Señor, llenarnos de Dios y que por nuestras venas corra la sangre de Jesucristo y en nuestro rostro se refleje el rostro del Señor. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es Dios! Y sigue diciendo la escritura en Lucas capítulo 22, el verso 10 dice Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua Seguirle hasta la casa donde entrare y decía al padre de familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Allí se refleja lo que es el Señor. Le está, está enviando a los discípulos y le está diciendo lo que va a acontecer le está diciendo que al salir se va a encontrar a un hombre que lleva un cántaro y que sigan a ese hombre pues cuando leemos en la biblia nos encontramos que las mujeres mayormente son las que buscan el agua en eh, los tiempos en que fue eh, eliezer a buscar a esposa para isaac dice que eh, eh, llegó Allí, pues, eh, la pastora de las ovejas a sacar agüita. En los tiempos del Señor nos encontramos a la samaritana, que era la que iba a buscar el agua. Pero el Señor hace distinción aquí para identificar y dice: Hay un hombre que lleva un cántaro, seguile hasta la casa donde entraré. Y entonces allí le vas a hacer esta pregunta de parte. De mí dice el Señor, el maestro te dice, ¿dónde está el lugar donde he comer eh, la Pascua con mis discípulos? Hay un lugar preparado. Sí, ya el Señor sabía que estaba ese lugar preparado. Lo que nos encontramos en la Biblia, mis amados hermanos, en el Segundo libro de Samuel, el capítulo 6, es que cuando David salió a pelear contra los filisteos, se llevaron el arca, porque en el arca ellos allí clamaban, intercedían, pedían a Jehová la dirección de todo, pero el arca quedó en un collado y allí pues eh, era imposible eh, moverla. Pero un día se le ocurrió a David y traer el arca para llevarla a Jerusalén nuevamente, porque era el lugar o el sitio adecuado para tener el arca. de Jeová. resulta que eh, cuando iban por el camino aconteció algo que un soldado de david llamado usa tocó el arca de jehová porque él vio que él se movía había un movimiento con los bueyes y entonces él corrió a tocar el arca y resulta entonces que dios lo fulminó allí y aquello le causó temor a david y no pudo mover el arca el arca fue llevada a la casa de obek edom y allí entonces Estuvo tres meses el arca de Jehová en la casa de Obed Edom. Y dice la palabra del Señor que eh, Dios comenzó a bendecir, a prosperar eh, a la casa de Obed Edom, y allí entonces, mis amados. Eh, bueno, eh, llegó a la noticia a David, David dijo: Ahora, cómo traigo el arca, el arca de Jehová. Es que cuando usted abre no solamente la puerta de su corazón, sino la puerta de su casa, habrá bendición. La visión del hermano Puerta dice: Es que, que en cada casa haya una congregación. Hoy usted está oyendo y esta palabra está llegando para usted. Abre la puerta de tu corazón y también la puerta de tu casa para que haya bendición. No solamente la parte eh, espiritual, sino la parte física. Serás prosperado, serás bendecido, porque allí está la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que Dios te bendiga. Gloria. A ¡Gloria, a gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Versículos 12 y 13 dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Acá podemos observar algo muy importante. Y son las instrucciones, las instrucciones que el maestro le estaba dando a sus discípulos de cómo se iba a organizar, cómo se iba a hacer la cena del Señor. Dice el verso 12, entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fíjese que el Señor tenía una planificación, tenía una estrategia de trabajo de cómo era que se iban a hacer las cosas. Y dice el versículo, preparad allí. Nosotros debemos obedecer las instrucciones que se nos han entregado. Es importante cuando nosotros atendemos las órdenes que vienen de parte de Dios para nuestras vidas. Porque muchas veces ocurre que se nos encomienda una tarea y a nosotros nos parece que es mejor hacerla de otra manera. Entonces allí es donde ocurre el problema. ¿Dónde está la debilidad? ¿Por qué? Porque no hay obediencia. Para formar nuestro carácter y lograr alcanzar aquella tan anhelada autoridad, que muchos sueñan con tener una autoridad pastoral, por ejemplo, con llegar a ser pastores, debemos formar primero nuestro carácter en la obediencia. Es importante ser obedientes. Aquí vemos a los discípulos siguiendo las instrucciones que el maestro le había dado. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, le estaba diciendo el maestro a sus discípulos, preparad allí. Esta era la instrucción que el maestro le estaba dando a sus discípulos para que ellos la hicieran conforme a lo que él les estaba diciendo, no conforme a lo que ellos les parecía que era mejor. Y fíjense en el versículo 13, fueron pues... Y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando nosotros actuamos en obediencia, cuando nosotros ponemos la visión del Señor, el llamado del Señor delante de lo que a nosotros nos parece mejor, es donde el Señor obra y obra en milagro y abre puertas y es una bendición para nuestras vidas. Dice, fueron pues y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Nosotros debemos obedecer a nuestros pastores, obedecer a nuestras zonas, a las autoridades que Dios nos ha dado para que podamos tener bendición, para que podamos ver el fruto que el Señor tiene para nuestras vidas. Porque es en la obediencia donde nosotros alcanzamos la autoridad y formamos nuestro carácter. Para ser verdaderos hombres y mujeres de Dios. Que el Señor te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Amen. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios, Glorios, a Dios, gloria, a Dios, gloria a Dios. Muy bien, hemos llegado a la conclusión de estos matutinos. Estamos estudiando Éxodo, la última enseñanza. Éxodo capítulo 10 versículo 16 y 17. Allí tendremos nuestra conclusión del día de hoy. Nuestro hermano Director Nacional de la Obra Evangélica Luz del Mundo de Venezuela, Juan Rafael Luque, está preparado para enseñarnos la conclusión del día de hoy. La lectura la tendrá nuestro hermano evangelista internacional Lester Noriega. Adelante. Amén, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Señor, te damos gracia, hemos leído tu palabra, Dios mío, háblanos en la conclusión de este matutino en la voz de nuestro pastor Juan Rafael Luca, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Que Dios nos bendiga. Amén. Estamos listos para la palabra. Que Dios bendiga a los televidentes y también a los radioescuchas que siempre están pendientes de esta palabra. Ok, estamos ubicados en el libro de Éxodo capítulo 10. Capítulo 10. Y nos corresponde 16 y 17. Voy a leer el versículo 16 que dice, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés. Y a Aarón, y dijo: He pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Ya sabemos que Jehová le dijo a Moisés: Extiende tu vara. Y él extendió la vara hacia el cielo. Y dice que vino un ventarrón, pero un viento que duró todo el día y toda esa noche. Y en la mañana. Llegaron las langostas. Hermano querido, tremenda, tremenda cosa, ¿no? Las langostas no son cualquier cosa. Según dice la Biblia, que tapaban el sol, en otras palabras, cubrían, hacían sombra, ¿no? Eran millones y millones. Pero ¿de dónde salieron tantas langostas, hermano? ¿De dónde salieron? Se dieron cita a todas las langostas que habían cercano. No sé si invitaron a las la vecinas de los otros países. Lo cierto es que le cayeron encima a todo lo que era hierba, lo poquito que quedaba, hierba verde, la rasparon. Hermano, lo que había dejado el granizo, la plaga del granizo, entonces le cayó la langosta. Es importante entender que Faraón aparentemente podría mover un contraste. Bueno, pero hasta ahora eh, él se ha resistido y ahora cambia. No, pero no era un cambio genuino, era un cambio momentáneo, porque él veía que la cosa estaba bien seria, bien seria. Ver langosta por todos lados, hermano. Por todos lados langosta. Habían acabado con todo. Todo lo que era verde. Hermanos, amados. Entonces el hombre dice acá la Biblia que mandó a llamar a Moisés y a Aarón. Y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios. He pecado. Cualquiera cae, es pecado, como hay muchas personas. Sí, yo reconozco, yo reconozco, pero reconoce que este faraón aparentemente estaba arrepintiendo, pero no era de verdad. Es lo que quería que, el, que le espantaran la langosta. La es lo que quería que le quitaran esa maldición de encima. Estos son, son arrepentimientos superficiales o sea que de momento como el que le da un golpe a la esposa dice me arrepiento pero después le da otra rabia y la vuelve a golpear se arrepintió en el momento pero después sigue la parranda son arrepentimientos que no son no son válidos delante del señor y el dios es pecado es pecado pobrecito aparece como una ovejita He pecado, he pecado contra Jehová vuestro Dios. Y es verdad, como él no tenía Dios, porque aunque tenía tantos dioses, pero al final no tenía Dios. Por eso él dice, vuestro Dios. Nosotros, nosotros entendemos que el hombre aparentemente estaba arrepentido, pero no era de verdad. Y dice, y he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Y dice el 17: Más os ruego ahora perdonéis mi pecado solamente esta vez, una vez más, porque ya habían, ya habían pasado siete veces que había dicho lo mismo. Sí. Ya, ya, ya este, está bien. Ahora, ahora aparentemente arrepentido, pero no pasaba después que la maldición se apartaba. Después que la plaga, la plaga se iba, entonces volvía otra vez a caer donde mismo. Ahora sí, ahora sí, ¿verdad? Esta vez, esta vez sí es verdad, esta vez sí es verdad que. Y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Al menos, queriendo decir que el hombre no estaba hablando sinceramente. Él lo que quería era que la plaga de langosta desapareciera, que se apartara. Él no quería ver eso. Así hay veces que nosotros, los seres humanos, somos así. Hay un dicho por ahí que dice que se, acuerda, se acuerdan de Santa Bárbara cuando está tronando. Se acuerdan de arrepentirse cuando están bien enfermos, que casi que se mueren, pero vuelven a vivir. Agarran fuercita y se levanta. ¿Y qué pasó? No se le olvidó lo que hicieron cuando estaban enfermos. Porque son arrepentimientos superficiales. Este hombre sigue teniendo problemas. Como muchos de los que nos están escuchando, ¿cuántas veces se arrepintió usted? ¿Cuántas veces tiene en la lista que se ha reconciliado? Ahora sí es verdad, ahora sí es verdad que declaro. Ahora sí es verdad que voy a ser fiel. Yo he hecho, yo me reconcilio varias veces, pero ahorita sí es verdad. En este momento sí es verdad. Mentira, después lo vemos igualito tomando aguardiente, haciendo vagabundería por ahí. Nosotros tenemos que estar claros. ¿Somos de Dios o somos del diablo? Si somos de Dios, entonces vamos a obedecer la palabra. Si usted decide arrepentirse hoy. No tiene que estarse arrepintiendo, eh, como se dice, eh, eh, todo, todos, los días, todos los días se va a descargar y todos los días está reconciliando. No, tiene que ser fiel al Señor, fiel a Dios. No siga el mismo proceso que llevaba Faraón, de se arrepentía por un momento y después seguía otra vez. Eh, cuando una persona llega y se arrepiente, tiene que tener claro, el Evangelio no es, no es juego, el Evangelio no es que uno se meta como un cachicamo, se esconda ahí y cuando pasó el asunto ya se fue el cazador, ya no se oyen los perros, entonces, hecho para atrás, me, me, salgo otra vez. Así hacen algunos como el cachicamo, que piensan que el Evangelio es un hueco donde solamente se esconden cuando los anda persiguiendo la policía, cuando la guardia los anda buscando por tracaleros. Se esconden en el Evangelio y llegan a la iglesia. Y ahí están muy evangélicos. Y oran. Claro que están asustados. Pero después que ya se olvidó la cosa, ya la policía no, está, no lo está buscando. Entonces salen por ahí a seguir haciendo lo malo. Bueno, usted que me está escuchando, que está haciendo eso. Está haciendo eso. Que se arrepiente solamente cuando está bien, mal, que se está muriendo. O que lo está persiguiendo la policía por maluco. Decídase hoy definitivamente por Jesucristo. Apártese de lo malo porque le va a pasar lo que le pasó a Faraón. No solamente va a perder el hijo, sino que va a quedar sin pelo también como quedó el Faraón. Va a quedar sin nada porque con Dios no se juega. Tenga cuidado. Tengamos cuidado. Si usted está en el Evangelio, estamos en el Evangelio. Procuremos de ser fiel al Señor. No juguemos, no juguemos a la escondida con Dios. Porque nos va a ir muy mal. Que Dios nos ayude a entender que todo el que sigue lo malo le va mal. Hasta este momento, que ya es la octava plaga. La langosta, la octava. Que dice que le faltan dos todavía. Sí. Pero el hombre está todavía resistido. Pero. Tranquilo, que a todo cochino gordo se le llega a su sábado. Él se lo estaba engordando. Ajá, pero después le van a dar el lepe completo para que aprenda a vivir. Que Dios me los bendiga Amén. y que Dios me los guarde. Amén. Y. Yeah. Gloria a Dios, que Dios tenga misericordia. Amén. Que Dios bendiga a la audiencia, a los que no ven, a los que no oyen. Gloria al Señor, bendito el Rey. Vamos a leer Éxodo 10.12, Dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Aquí vemos la historia de Aarón y Moisés contra la rebeldía de aquel hombre que endurecía cada día más el corazón, viendo tantas plagas que le habían mandado Jehová el Dios de los ejércitos, pero este hombre se arrepentiera por un ratico. Así como decía el hermano Juan Luque, que hay gente que se arrepiente por un ratico. Se arrepiente, hoy se entregan, tan fervientes en los caminos del Señor, ya mañana no están. Y ¿qué te pasó? No, me cansé, no, 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 no quise continuar. Esto es muy duro, pero no ven el castigo que les viene. La Biblia dice que tarde que temprano el malo será castigado y tendrá su paga. Tendrá su paga, ¿por qué? Porque está en, en, haciendo lo malo. Dice también que hay muchas personas también que se acercan a las campañas, o uno sale a las campañas y no sale, se encierran, cierran las puertas, hasta más no le salen viajes, vamos para tal sitio, para no oír la palabra de Dios, para no escuchar el mensaje que Dios le trae, donde está la necesidad, porque cuando nosotros salimos de campaña es porque hay necesidad. Pero la gente se esconde, no quieren oír, no quieren aceptar al Señor. Duros, así como faraón, duros de corazón. Pero cuando les viene la prueba, ahí se acuerdan de Dios. Se acuerdan de que hay un Dios. Y empiezan a pedir auxilio y a buscar de aquí para allá y de allá para acá. Y entonces no encuentran salida. ¿Por qué? Porque están retirados de Dios. Pero, y serán castigados. Si no reciben la palabra del Señor, serán castigados. Amigos que nos oye. Que nos ven, esta palabra es para usted. Acepte al Señor, no se haga del rogar, no se esconda. Acepte a Dios. Dios es bueno, Dios paga bien, Dios es grande y usted lo tiene todo. Usted tiene hasta su familia asegurada cuando usted se entrega al Señor. Usted se entrega al Señor y toda su familia, dice la palabra que cree tú y toda tu casa será salva. Así, Señor, es salva tan bajo la promesa. Nuestros hijos tan bajo la promesa, nuestros familiares tan bajo la promesa. La promesa de Dios, ¿por qué? Porque recibimos el consejo de Dios, recibimos la palabra de Dios. Aquí vemos a Faraón como era tan terco, Dios mío, esa plaga de piojo. Hay veces que uno en su, en su niñez tuvimos piojo, no vamos a decir que no, pero hay veces que sí, y es fastidioso. ¿Qué será una persona adulta que tenía su, su, su barba larga con piojo? ¡Ay, Señor de la gloria! Entonces, hasta se comerían esa plaga. ¿Verdad? Por solamente por la, la dureza del corazón de él de no aceptar al Señor. Se si arrepentía por un ratico, ese otro día ya no. No cree. Entonces, hay que aceptar al Señor. Hay que ver lo que el Señor nos trae, lo que el Señor nos dice, lo que el Señor quiere con nosotros. Dios no ha levantado esta iglesia esperando que usted, amigo, vecino, que nos oye, que acepten al Señor. Hay mucha gente apartada de Dios, descarriados, apartados de Dios, sin temor de Dios, hacen cosas terribles, apartados de Dios y no saben que les viene una maldad muy grande. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Amén. Dios les bendiga. A mí me corresponde el versículo número 13 y dice así: Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Bueno amados, esta es la octava plaga para Egipto en esta ocasión. Ya la plaga número 7, que fue la plaga del granizo, causó grandes estragos sobre la tierra. Dice la escritura que hirió no solamente a la tierra, sino a los hombres, a las bestias, árboles, todo lo que se encontró a su paso el granizo destrozó. Pero aún así, pues hay, hay palabra todavía para, para Faraón, todavía hay una oportunidad, una oportunidad que él desprecia porque dice acá que se presentó el momento de su rebeldía de corazón, eh, de no querer oír, de no querer obedecer al mandato de Dios, y llegó la plaga de la langosta. Hay muchas personas que prefieren vivir de mal en mal, de, de cayendo en todo tiempo, prefieren eh, salir de un problema, entrar a otro, prefieren vivir de crisis en crisis, de mal en peor cada día antes que oír la voz de Dios, antes que obedecer a la voz de Dios. Hay gente que cierra su oído para no entender, aún se le está dando la palabra y ellos dicen, no es así, es como yo digo, es como yo pienso, es como he determinado hacer. Y no es así, usted necesita oír la voz de Dios. Y todo aquel que va por un camino desenfrenado, viviendo una vida de dolor y de tristeza, es bueno que mire hacia arriba, es bueno que mire a Dios, es bueno que se vuelva al Señor y que preste su oído para recibir el mensaje. No solo oír, sino aceptar en su corazón, porque Faraón oía lo que Moisés le decía, pero no lo aceptaba en su corazón. Hay gente que escucha el mensaje y sí, está bien, es verdad, tienen mucha razón, pero no lo aceptan en su corazón, se endurecen, deciden vivir como a ellos les place. Entonces, en lugar de venirles una bendición, les viene otra cosa peor y así van por la vida hasta que finalmente terminan muchos muertos sin Cristo en el corazón a vivir una eternidad sin Dios. Yo le aconsejo en esta mañana que usted que aún no ha venido a Cristo y que tiene la oportunidad de escuchar este mensaje, este y muchos otros más que ha tenido la oportunidad de oír, acepte al Señor en su corazón, reciba la palabra en su corazón, sea sumiso a la voz de Dios, que en lugar de males, cuando usted decide obedecer a Dios y oír a Dios, lo que le viene es la bendición de Dios sobre su vida. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Al nombre de Jesús. Me corresponde el versículo 14. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se sentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. La langosta viene sobre la nación de Egipto, sobre ese país, por la dureza de Faraón. Vemos cómo cae la maldición sobre muchos hogares cuando quizás el hombre o la mujer se apartan del Señor, vemos que viene estas langostas a destruir a devastar a Egipto porque Faraón endureció su corazón, la Biblia dice que si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón, yo le quiero decir algo, la Biblia dice que vino la langosta a Egipto y destruyó, ahora una langosta grande que hay en la tierra es Satanás que el Señor lo reprenda, la Biblia dice que él vino para matar, él vino para hurtar él vino para destruir, esa langosta está destruyendo esta robando, está hurtando los sueños, la felicidad, la paz en los hogares, está destruyendo a los jóvenes la a la en la drogadicción, a las mujeres en el lesbianismo, en la prostitución, a los jóvenes en el sicariato, en el hurto. La Biblia dice que él vino para matar, él vino para hurtar y él vino para destruir, pero hay esperanza para ti. La Biblia dice que Jesucristo vino para, para dar vida y vida Amén. en abundancia. Amén. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántas personas están en la cárcel porque endurecieron su corazón al llamado de Dios? ¿Cuántas personas están en los hospitales? Tales porque no quisieron recibir el mensaje de salvación. Yo te quiero decir algo, no vinimos a juzgar ni a condenar a nadie, solamente vengo a decirte que hay esperanza para ti. La Biblia dice en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Dios de los cielos quiere bendecirte. Él quiere bendecirte cada día. Él quiere bendecir tu hogar. Quiere bendecir tu hijos Quiere bendecir tu esposo. Quiere bendecir tu vida. Pero para Él bendecir tu vida, tú tienes que volver en amistad con Él, como dice la Biblia. Volver en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Hay hogares que no tienen paz porque la langosta, el adversario, Satanás, les ha robado la paz. Paz. Y muchos jóvenes quieren buscar la paz en la drogadicción. Otros hombres quieren buscar la paz, quizás en una cantina en el licor. Yo te quiero decir algo: la paz verdadera la da el príncipe de paz, Jesús de Nazaret. Él dice en su palabra: Mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Jesús quiere bendecir tu hogar. Quizás usted dice: No hay esperanza, no hay esperanza. Mi hogar está destruido. Si sí hay esperanza para ti, hay gente que dice: No se puede hacer nada por este país. Si sí se puede hacer algo por este país, y no lo va a hacer el hombre ni la mujer. Lo va a ser Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. La langosta que ha venido a Venezuela. Esa langosta tiene que morir en el nombre de Jesús. Esa langosta tiene que huir de este país en el nombre de Jesús. Porque nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios grande y a un Dios que pelea por nosotros. ¿Por qué vino la langosta sobre Egipto? Porque Faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir a la nación de Israel a adorar al Dios verdadero. Lo tremendo que es cuando una persona se levanta en contra de un hombre de Dios, en contra de una mujer de Dios. La Biblia dice: mejor le fuera que se la atase una piedra de molino al cuello y se arrojase a lo profundo de la mar. Oiga bien, usted que vive hablando de los cristianos. Yo te digo algo, nosotros no somos santos, estamos en un camino a la perfección, pero la Biblia dice que maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hay personas que han endurecido el corazón después de ser grandes predicadores. Pastores, evangelistas, endurecieron un día su corazón y le dieron la espalda a Dios. La Biblia dice claramente: mejor les hubiera sido no haber conocido el Evangelio de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les aconteció el verdadero proverbio que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Por qué tantas personas en la inmundicia, en el pecado? Porque endurecieron su corazón a Dios. Hoy es el tiempo de volver en amistad con Él, hoy es el tiempo de buscar la salvación, hoy es el tiempo de echar mano a la vida eterna. La Biblia dice: Buscada a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre indico su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Dios les bendiga y Dios les guarde. ¡Joder! Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria! nos bendiga en esta preciosa mañana. Me Amen. corresponde el verso 15 y dice, y cubrió la faz de todo el país y se oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, que no quedó cosa verde en árbol ni en hierba del campo por toda la tierra de Egipto. Gloria al Señor. Este, acá hay un párrafo donde nos habla de la oscuridad. Gloria al Señor. Sabemos que la langosta, era tanta la langosta que estaba en ese lugar que eso produjo una oscuridad. Hoy por hoy, mis amados, la persona que no ha recibido al Señor está en la oscuridad. Cuando nosotros no tenemos a Dios, pues estamos en la oscuridad. Hoy por hoy, mis amados, cuántas personas viven en esa situación, en esa circunstancia, y el Señor les brinda la oportunidad de que vengan a la luz y rehusan, porque el faraón, el faraón no quiso, gloria al Señor, no en Ningún momento él quería dejar al pueblo ir y al Señor tenía allí un propósito porque él tenía, él endurecía cada vez que hacía la oración a aquellos hombres y se iba eh, la maldición. Entonces dice que el Señor endurecía su corazón nuevamente porque había un propósito allí. Gloria al Señor. Y vemos que en la oscuridad, hermano, quien quiere estar en lo oscuro, no se nos va la luz y nos preocupamos y buscamos la velita. Algo queremos hacer porque es feo estar en la oscuridad. El pecado. La oscuridad es como el pecado, gloria al Señor. Sabemos que... Cuando la persona está en delitos y pecados, eso es abominación a Dios. Entonces vemos que cuando Sodoma y Gomorra fue destruido, era tanto el pecado que eso se volvió para Dios. La misericordia de Dios se apartó de aquel lugar. ¿Por qué? Mis amados, porque era mucho el pecado. Y vemos que había un hombre justo allí, igual manera fue librado. Hoy por hoy, mis amados, cuando nos predican la palabra y no queremos aceptar esa luz, entonces la persona vive en la oscuridad, vive en tinieblas. Como decían nuestras hermanas antes, ¿por qué cuántas personas, cuántos jóvenes están en la delincuencia, están presos, cuántos hogares destruidos? ¿Por qué, mis amados? Porque quizás le han dado la espalda a Dios, salieron de la luz a la oscuridad. ¿Qué diferencia es que cuando estamos en la luz, vamos allí a la oscuridad? O cuando estamos en la oscuridad, vamos a la luz. Es algo diferente, mis amados. Y hoy por hoy el Señor quiere que tú que estás en la oscuridad, venga a la luz de Cristo, porque Él es la verdad, Él es la vida cristo es la luz de la es la luz del mundo él es la verdad mis amados entonces hay mucha gente que dice hoy por hoy mis amados tenemos una oscuridad que es lo, lo que está sucediendo la escasez mucha gente no ven salida todo lo ven oscuro porque se han aferrado a la situación no vamos a aferrarnos a cristo vamos a creer que jesucristo el que nos da la luz nos va a dar la salida nos va a dar la solución porque ya salimos de esa oscuridad estamos en la luz vamos a hacer las cosas a la luz, a lo claro. No podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, quizás porque el enemigo nos ha intimidado a hacer las cosas. No, mis amados, tenemos que declarar que somos luz donde tú te pares, donde tú vayas. No muestres las tinieblas en ti, sino que eres luz admirable. Tú eres luz donde te pares. Vas a predicar la palabra, vas a dar una palabra de consuelo, de aliento. No te pares en un lugar a negar la luz de Cristo. No, esa luz va a tener que ser encendida a través de tus labios. Tú vas a predicar que Cristo va a solucionar, que Amén. Cristo va a proveer, que la solución es Jesucristo, así como le dio la solución a aquellos hombres, también se los va a dar a nosotros y a nuestro país Venezuela. Dios le bendiga. gloria a Dios. Gracias le damos al Señor porque nos ha hablado en este día. A los amigos y las amigas, yo creo que Dios te ha hablado en este día y no puedes endurecer tu corazón como lo hizo el faraón. Conviértete hoy en un entendido, un sabio del Señor, recibiendo a Jesucristo como tu Salvador personal. Vamos a hacer la oración. Usted se va a poner la mano en su corazón, la mano derecha en su corazón, va a inclinar su cabeza y va a cerrar sus ojos y va manejando. Por favor, no cierre los ojos. Diga conmigo, Padre nuestro, Padre que estás en los cielos. Gracias, Padre bueno, porque has tenido misericordia de mí y me has enviado esta palabra. Y la he recibido. Gracias, Dios mío, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, por mis maldades. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios porque, te de mí. porque te acordaste de porque mí, me porque me has dado una oportunidad una más, oportunidad más. En, este momento, en este momento, Señor Jesús. Señor Jesús vengo, humillado vengo humillado delante de ti delante de a, pedirte a pedirte el perdón. Perdóname, perdóname Señor, perdóname, y límpiame con tu límpiame sangre. Con tu Inscribe sangre. mi nombre en, en el libro, en de, el la libro de la vida, Señor, Señor Jesús, Jesús. Gracias. gracias. He, creído He creído que me has, que me has librado de. El infierno, infierno, es infierno terrible. Es infierno terrible. Y de ahora en adelante soy tuyo, Señor. Tú eres mi Padre. Y yo soy tu Hijo. Gracias, Señor, porque me has librado del infierno y me has inscrito en el libro de la vida. Y de ahora en adelante te serviré. Te serviré. Abro mi corazón para recibirte como mi Salvador. Entra mi corazón. Me arrepiento. Me de, todos pecados, de todos mis pecados de todos mis pecados gracias señor, gracias, señor. Porque, de adelante, porque de ahora en adelante tengo el poder, tengo el poder del, espíritu del espíritu santo para predicar, para predicar esta, palabra, esta palabra echar fuera de demonios demonio, y, y para seguir adelante no me voy a descarriar no seré, seré fiel hasta la muerte, hasta la muerte. Gracias, señor. gracias señor amén amén, amén y amén, y amén.